Golpe bajo. Golpe bajísimo. Ahí está Miguelito Pérez tendido en la lona en estos instantes, tratando de amarrar a Miguelito. Un intento, ¿no? Ahora está bastante cadena en sus manos. Parece que tremendo encuentro. Y efectivamente, un cadenazo violento contra Miguelito Pérez por parte de Eddie Crusher. Miguelito Pérez sigue en la lona, en dificultades, cae tras él con otro cadenazo, el triturador de Crusher. Golpe bastante fuerte de parte de Crusher. Miguelito no ha sangrado bastante en este encuentro, pero sí hemos notado que el Crusher, en mi opinión, ha logrado los mejores golpes. Claro está, ahí creo que más rudezas en el estilo del Crusher. Y Miguelito, si quiere ganar este encuentro, va a tener que echar el resto, no va a ser de técnica, sino que en este encuentro encadenado ya es más aún una pelea por sobrevivir. Sí, va a tener que tornarse algo rudo para poder dominar a su adversario si es que quiere lograrlo. Nos imaginamos que, claro, definitivamente eso salió al cuadrilátero para lograrlo. Ahí va, saque de cuerda, ¡wow!, derribado violentamente Miguelito Pérez por parte de Eddie Crusher. Va la patada a la cabeza de Miguelito. Tocó Pérez, esquina. Tocó una esquina, ahí está, brazo, un dedo. Una esquina, ahí tocó dos esquinas, y ahí viene con él, ahí viene tres esquinas. Tres esquinas, a punto de ganar el Crusher. Y ahí está, vamos a ver si toca la cuarta esquina. Si y toca la pierde. Cuarta, gana el Crusher y pierde Miguelito. Vamos a ver lo que sucede, momento espectacular. Tratando de impedirlo Miguelito Pérez, tratando de lograrlo de Crusher. Está próximo a la victoria el triturador de Crusher. Ahí está. ¡Ay! Interrumpió, bueno, no pudo. Interrumpió el conteo. Tendría que volver a contar ahora. Es admirable la condición física de un luchador profesional, quienes están en constantes batallas y logran mantenerse en tan buen estado físico. Y mira cómo eso, el contraataque fue magnífico por parte de Miguelito Pérez. Está ahora retomando el encuentro en sus manos Miguelito Pérez. Y tocó una esquina, vamos a ver si el árbitro... Dos esquinas. Dos esquinas, vamos a ver, el árbitro la contó las dos, ¿no? Tres esquinas. Tres esquinas, sí. ¡Ay! Cae Miguelito Pérez allí. Por poquito. No pudo ser tampoco. Si cae la parte de arriba con el cuerpo, ya hubiera contado. Sí. Pero fue la parte inferior de la cuerda. Cayó en la cuerda baja. Es importante esta victoria para Miguelito, como tan importante lo es para el Crusher. Ambos son jóvenes, ambos están catalogados como el talento joven con mayor proyección. El Crusher o Miguelito están destinados en un día no muy lejano a convertirse a ambos, uno de los dos, en campeón mundial, ya sea de cualquiera de las organizaciones. Viste como tocó una esquina Miguelito Pérez, pero inmediatamente Eddie Crusher lo comenzó a triturar para descontinuar el conteo. Ahí está, ahora vamos a ver ingeniándose algo Eddie Crusher, se engancha en las cuerdas. ¡Wow! De arriba contra la cabeza de Miguelito Pérez, lo puso de rodillas. Feroz el golpe sobre la cabeza de Miguelito. Miguelito bastante chocado por el golpe. Buscando altura nuevamente, ahí lo está consiguiendo Eddie Crusher. Ahí lo jaló de las cuerdas, lo tiró a la lona, cayó tendido Eddie Crusher. Va la patada contra él, otra patada por parte de Miguelito Pérez, sigue pateando la cabeza. Y se calentó el ambiente. Pérez, ahí está, la sangre ardiendo de Miguelito Pérez. Ahí toca una esquina inmediatamente, el árbitro pone uno en una alto. Una esquina. Ahí viene Miguelito, dos esquinas. Miguelito Pérez lo va dando lentamente, tratando de llegar a la tercera esquina, tratando de impedirlo Eddie Crusher. Ahí viene Miguelito Pérez. ¡Wow! ¡Tres esquinas! ¡Le falta una! ¡Wow! ¡Por ahí poquito! Está. ¡Vamos a ver! Una esquina para ganar Miguelito Pérez el encuentro. Pero trata de cortar la distancia. Sí, trata de cortar distancia. El Crusher retiene. La está cortando. Ahí viene ir a eso enrollando. Fíjate, se amarró la cadena. Sí, él mismo se hizo un torniquete con la cadena para impedir que Miguelito pueda... Muy buena la maniobra por parte del Crusher. Sí, porque así acorta la distancia definitivamente y se le hace más difícil llegar a Miguelito Pérez. Pero a la esquina. Todavía no se ha suspendido el conteo. Sí, no, ha leído una esquina, ha leído una esquina, ha leído una esquina. Ahí la toca, no la toca, la toca, no la toca. Ahí va. Hay expectación en el cuadrilátero, dentro del público. Ahí la toca. Ahí la se acabó el encuentro. Victoria para Miguelito Pérez. Ahí está. Y ven ustedes molesto ahora, wow, de Crusher, luego de haber perdido el combate.